Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más radiante que la luz del sol. Nos manda su espíritu de amor. Nos manda su espíritu de En este día, domingo, día del Señor, nos reunimos para vivir el más grande regalo que Jesús ha dado a la Iglesia, la Eucaristía del Señor, donde nos alimentamos del pan de la palabra, del pan de la Eucaristía, quienes estamos aquí presentes y vivimos esa sacramentalidad como Iglesia, donde somos comunidad que peregrina, presencia de Cristo en el mundo. Queremos orar por todos ustedes, por las situaciones de conflicto que hay a veces en los países, pero también por esas bendiciones que con mucha asiduidad recibimos del buen Dios. Hoy de manera especial oramos por el cumpleaños de Elena Restrepo y también en los 40 años de vida matrimonial, 40 años de vida matrimonial de Ramiro Izquierdo y Miriam Ferro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las bondades de Dios, que no dejan de repetirse en nuestra vida, que la reconocemos como un don que Él nos da permanentemente, esas bondades de Dios estén con todos ustedes. Al iniciar la Eucaristía, digámosle al Señor que nos dé arrepentimiento sincero de nuestras faltas, que nos dé la gracia de vivir en la verdad, no en apariencias, no en lo externo. Hoy el Evangelio nos hablará un poco de esto. Pidamos esa gracia de vivir en la verdad de cara a Dios, no tanto en las apariencias de cara a los hombres. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor de poder y de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Yo soy el gran rey, y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora les toca a ustedes, sacerdotes. Si no obedecen y no se proponen dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, les enviaré mi maldición. Se apartaron del camino, han hecho tropezar a muchos de la ley. Han invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos, pues yo los haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos, y porque se fijaron en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? Porque pues el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Esperé Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, los tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Les teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque se han ganado nuestro amor. Recuerden, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre ustedes el Evangelio de Dios. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que las predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz
de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y se han sentado los fariseos. Hagan y cumplan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos cargan pesados fardos insoportables, se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un solo dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, que son mis discípulos, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y entre ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes está llamado a ser el servidor de todos. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. La denuncia constante de Jesús frente a los fariseos y los escribas es reiterativa a lo largo de los textos evangélicos. De alguna manera, Jesús reconoce la autoridad que ellos tienen como expertos en la ley, maestros de la ley, como escribas, también como fariseos, pero lanza una advertencia: no vivan como ellos lo hacen, porque son muy buenos predicando, pero no son tan buenos practicando. Se ha dicho en la historia de la Iglesia, a veces de los clérigos, y a veces la gente dice de los católicos, sobre todo hermanos de otras iglesias: predican, pero no practican. Jesús siempre llamará a la coherencia de la vida entre lo que uno dice creer y lo que realmente vive cada día. Y en el Evangelio de hoy nos alerta sobre tres tentaciones universales, que no es solamente de escribas, fariseos, sino de hombres y mujeres de todos los tiempos, que de alguna manera nos pueden a nosotros apartar de lo que es una verdadera experiencia de Dios. La primera tentación universal que tenemos es vivir la vida de apariencias, vivir de lo externo, vivir de quedar bien frente a los demás. Nos dice el Evangelio, nos coloca tres imágenes: les encanta lucir vestidos lujosos, les encanta los primeros lugares o lugares de honor en las sinagogas, espacios públicos, en espacios religiosos y en los banquetes, espacios públicos. Y nos dice también Jesús que gustan de que le llamen por su título, maestros. Hoy, en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que pensar hasta qué punto somos esclavos o somos libres frente a las apariencias, las vanidades, el quedar bien frente a los demás. Pero hay una segunda tentación que presenta el Evangelio de hoy, y es construir la vida sobre mentiras. Yo te voy a colocar unos cuatro ejemplos muy de hoy, muy de nuestro tiempo, que nos lleva a decir: somos insensatos, nos falta sabiduría. Primer ejemplo: a veces sostenemos una condición económico-social que no podemos tener frente a los demás. Un nivel de gastos, un nivel de actividades humanas, o si se quiere, de lujos, que no nos podemos dar. Las deudas crecen, pero sostener, no sé, la vida en ese estatus social nos parece que es de lo más chic, de lo más play, de lo más cool, de lo más hermoso en la vida, y es una insensatez construir la vida sobre lo que humanamente no podemos. Un segundo ejemplo:
Buscamos a veces o hablamos de relaciones sociales y políticas que no tenemos. Soy muy conectado con este concejal, soy muy amigo de este dirigente, soy una persona muy apreciada por no sé quién. ¿Por qué somos así? Ese primo que está en la cárcel, lo negamos. O por allá la cuñada que es loca, que está en el manicomio, a esa no es familia mía. Pero tenemos a alguien medio familiar que es reconocido socialmente y sacamos pecho y colocamos o alardeamos ante los demás un poco más de lo que realmente hay de amistad, de pretendidas relaciones, contactos políticos y sociales con los demás. En un tercer ejemplo, hablamos a veces de los estudios académicos y de los viajes que no hemos realizado. Queremos pontificar, sentar cátedra ante los amigos para decir super wow, cómo somos de viajados, cómo somos de estudiados, cómo somos de académicos, qué cultura general tan vasta la que tenemos. Esto es construir la vida sobre mentiras. Hay dos tipos de personas. La que con sencillez dice, mi vida es esta, mi historia es esta, vengo de una familia pobre, de esta situación, esta dificultad. Y la otra que vive simplemente de apariencias. En nuestra tierra, Antioquia, coloquialmente la gente dice, este es buche y plumas, o este es mucho tilín, tilín y nada de paletas. O también hablan de las carangas resucitadas, de cuando no has tenido nada en la vida y coges un poco de altura académica o económica o social en un puesto, no crees en nadie. Jesús nos previene, no construyamos la vida sobre mentiras. Uno no vale lo que valga ante los hombres. Uno vale lo que valga ante sí mismo y sobre todo ante Dios. Un cuarto y último ejemplo es como el éxito profesional. Hablar de que eres el médico más reconocido en la clínica, el abogado más prestigioso de tu ciudad, el ingeniero que tiene los proyectos de construcción más grande, cómo los seres humanos, por pura vanidad, por pura apariencia, alardeamos, figuramos, nos mostramos, olvidando que todos tenemos limitaciones e incapacidades. Pero les decía que Jesús advierte de tres tentaciones universales. La primera, vivir de apariencias hoy día. La segunda, decimos nosotros, construir la vida sobre mentiras. Y la tercera palabra, sostener un proyecto de vida imposible. Padre, ¿qué significa esa tercera tentación? Veo una familia en un barrio elegante de nuestra ciudad, Medellín. Pagan un arriendo o alquiler de apartamento, casa costoso. Están en una universidad, los hijos, costosa, pero tienen los servicios públicos que se los cortan porque no hay con qué pagarlos, retrasados en la renta o arriendo de su apartamento o casa por 3 meses, con deudas, con bancos, con deudas, con personas particulares, pero hay que sostener esa vida irreal de que vivimos en un barrio elegante, que tenemos a los hijos en colegios o universidades prestigiosas, y que todavía vamos al club social, no sé cuál, cualquier club social, y tengo una acción y allá me puedo ir a almorzar cada 8 días. Ustedes no se dan cuenta de algo, la gente sencilla atrae. La gente que es autosuficiente, aparentona, de pronto incomoda, fastidia, o los demás simplemente se sienten un poco cortados. ¿Cómo? Perdónenme. He visto historias dolorosas de gente buena que por aparentar lo que no es, tiene una caída económica estrepitosa, estallan sus deudas por mostrar un poco lo que los fariseos ostentaban hace 2000 años, vestidos lujosos, banquetes en grandes salones, no sé, ser llamados doctores, médicos, ingenieros, abogados, no sé qué, maestros en su tiempo. Hoy les propongo, con base en este sencillo diagnóstico del Evangelio, como 3 propuestas conclusivas, 3 propuestas para crecer en lo que es la verdad del hombre, para nosotros de verdad avanzar hacia un proyecto de vida que no nos haga esclavos, dependientes, encadenados a una apariencia humana. Porque es que lo malo cuando tú dices una mentira es que tienes que decir otra y otra más grande y otra más grande para sostener
la mentira que es tu vida, la mentira que es tu matrimonio, la falsedad que hay en él, que a veces sostiene una relación y por decir no me separo, vives un infierno en esa relación conyugal. Padre, ¿cuáles son las tres palabras como puertas de salida, como claves para superar esa esclavitud de las apariencias? Las tres nos las enseña el anuncio y el testimonio de vida de Jesús. Y la primera es una palabra muy hermosa. La mayor sabiduría humana es la humildad. Qué hermoso es ser humilde y qué difícil es ser humilde. Yo les he dicho esa palabra humildad del latín humilitas, su raíz humus, es el compost de la tierra, es lo que se siente bajito, lo que no está reclamando, deme importancia, deme reconocimiento, présteme atención, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, porque nos hacemos esclavos emocionales de esto. La humildad es muy linda y hoy Jesús concluye el Evangelio con esta frase: el que se ensalza mucho en la vida, él mismo se echa incienso, la vida lo humilla, y por el contrario, el hombre que es humilde, sencillo, la vida se encarga ¿de qué? De enaltecerlo. El que se humilla será ensalzado. Hoy reconocemos nosotros que el paso del tiempo nos va dando madurez humana, madurez espiritual y, si se quiere, madurez existencial, y nos lleva a reconocer tanta tontería de parte nuestra, aparentones ante los demás, ante otra mujer, otro hombre, que se mueren como nosotros, que se enferman como nosotros, que son frágiles y limitados como nosotros. Uno vale, siempre lo diré, ante Dios más que ante los hombres. Humildad, qué hermosa sabiduría. Y el Señor nos lo advierte: sé humilde, humíllate en la vida para ser ensalzado, llénate de orgullo y la vida se encargará de ponerte en tu lugar con humillaciones. Pero una segunda conclusión para superar esta esclavitud de las apariencias, muy de los fariseos y de los hombres de todos los tiempos, es entender que la vida no es para uno impresionar a los demás, que la vida y el sentido último de la existencia no se nos dio para aparentar ante los otros, que la vida es grande solo cuando se vive como sentido, cuando la vida se vive como servicio a los demás. Aprendimos de niños esa famosísima y repetidísima expresión: quien no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es hermosa cuando uno entiende su sacerdocio, su trabajo como padre o madre de familia, su trabajo como empresario, como servicio a los demás. Lo que pasa es que servir cuesta. Servir unos días, vaya y venga. Servir por unos años es exigente. Y servir toda la vida, cuando a veces te utilizan, se aprovechan de tu bondad, te engañan, uno servir toda la vida es de verdaderos gigantes. Es de verdaderos gigantes. Hoy Jesús nos da una frase muy bella: ustedes quieren ser grandes, no lo hagan a la manera de los fariseos, en los banquetes, con los ornamentos de lujo. Quieren ser grandes, sirvan. El que quiera ser el mayor entre ustedes, se haga el servidor de todos. Al final te darás cuenta que una persona que vivió para servir, a su sepelio asisten miles de personas, porque todos dirán: tengo algo que agradecer de este ser humano. Pero de aquellos importantones políticos, sociales, artísticos, deportivos, no sé qué, importantes, a veces la gente dice: sí, muy figurón, muy mostrón, pero ¿qué queda de todo esto? Que el Señor nos muestre esa sabiduría poderosa. La vida es grande, no porque uno aparente ante los demás. La vida es grande cuando uno ayuda, colabora, sirve a los demás. Concluimos con esta tercera y última puerta para superar esa esclavitud de las apariencias, la más hermosa de todas. Miren, amigos, la cruz de Cristo
entendido un poco como los sufrimientos de la vida, los golpes de la vida, entendido como las caídas de la vida, a uno lo liberan, lo sanan de vanidades, de orgullos y de bobadas. Voy a colocarles palabras claves. La enfermedad humilla. La enfermedad doblega al ser humano, prepotente, aparentón, mostrón ante los demás. La vejez humilla. No tienes el encanto de una cara juvenil, no tienes la vitalidad de la mocedad de la vida. La vejez, la falta de vitalidad, humilla. Tanto orgullo que se mandaba a uno, tanta prepotencia, tanta arrogancia, la vejez nos humilla. Coloco otro ejemplo, además de la enfermedad y la vejez, los fracasos de la vida. Los fracasos duelen. ¿A quién le gusta fracasar? ¿A quién le gusta caerse, equivocarse? Pero detrás de un fracaso, cuando uno hay una persona padre, estoy a puertas de un fracaso económico público, no sé qué, padre, mi matrimonio se acabó, detrás de un fracaso, con todo el dolor que él traiga, hay un hermoso aprendizaje, deja la soberbia y el estar aparentando, vive en la realidad, en el realismo de tu ser, vive de saber que todos somos frágiles, que todos nos equivocamos, que todos de alguna manera hemos probado la hiel, la amargura de las equivocaciones, de las caídas. Coloco un caso final, la soledad. La soledad es dura. Hay la soledad positiva para orar, para uno introyectarse, autorreflexionar, pero hay una soledad muy dolorosa de los hombres de hoy. Grandes ciudades de 4 o 5 millones de habitantes, la metrópoli, y cada uno en la soledad de su habitación, a veces viviendo con una familia, pero unas relaciones funcionales y mucha soledad. Soledad con la familia que dejaste porque con tus hermanos te peleaste, usted me habló duro, ya usted me peleé, no le hablo en esa fiesta de diciembre o de Navidad, te tomaste unos tragos y me dijiste algo que no me gustó, no te vuelvo a hablar. Familias, que por una pelea pequeña, 10 años atrás se dejaron de hablar. Iban teniendo solos y sin muchos amigos y sin el apoyo de esa red emocional que es la familia, sienten el dolor en sus vidas. La soledad humilla y la soledad le muestra no puede ser tan llevado de su parecer, tan ranchado, decimos nosotros, tan retrechero. Es que esto es así, y si no, usted murió para mí y hasta hoy fue mi hija o hasta hoy fue mi hermana y no le vuelve a hablar y la mata psicológicamente. No existe, se la encuentra en un centro comercial y no la saluda. Los golpes de la vida nos muestran el camino de que somos uno más, los demás de los demás, como dice la canción de Alberto Cortés, aunque nos creamos seres pluscuamperfectos, dice la canción, mejores que los demás. No es verdad. Hoy pidámosle al Señor, y termino, mirarnos por dentro, construir la vida desde dentro, el amor, la familia, la justicia, la responsabilidad, la honestidad, la sencillez, no construir la vida desde ser aparentones, carangas resucitadas, permítame si no entienden bien la expresión, es muy antioqueña, seré muy de imagen, muy modelitos de pasarela o modelitos de cámara de televisión. No. Si algo gusta de este Papa es su sencillez. Ha dejado el boato y la solemnidad de la institución pontificia del papado y se muestra un hombre de a pie. Eso es lo que enamora de este Papa, un hombre de a pie, sin ese estilo cortesano, principesco, que nadie quiere ver en la iglesia. Y que a mí en lo personal me parece que es contradictorio, totalmente incoherente con el espíritu humilde y sencillo de Jesús que nace en una pesebrera. Que los sacerdotes no nos llenemos de amor propio y de orgullo pensando que somos de mejor familia y superiores a los demás. Que eso no edifique en la iglesia. Que ustedes, papás, mamás, empresarios, mientras más grandes, más polo a tierra, mientras más exitosos, más sencillos en su trato con los demás. Señor,
Gracias por este Evangelio. Gracias por advertirnos sobre una tentación universal, el fariseísmo, el mostrar lo que no somos y la fortaleza que no tenemos desde las cosas de afuera, conocimientos, poder, relaciones. Dame, Señor, construir mi vida desde el ser interior, donde está la verdad, porque en mi ser interior es allí donde habita, donde mora Dios. Amén. Con mucho cariño, digámosle al Señor que creemos en Él. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí. Hacemos profesión de nuestra fe ahora con sencillez, presentemos nuestras súplicas y digámosle desde el corazón, Señor, dame vivir en la verdad. Señor, dame. Padre Santo, concede la seriedad y autenticidad a tu Iglesia, a sus ministros y a las comunidades cristianas, para que sean testimonio vivo del amor de Jesucristo. Señor, dame vivir en la verdad. Padre de misericordia, acompaña la labor de nuestros gobernantes, para que sus promesas sean realidades en bien de las comunidades a ellos encomendadas. Señor, dame vivir en la verdad. Padre y Señor de los pobres, fortalece la vida de los que sufren y viven tristes, para que en la cercanía de los hermanos puedan experimentar la paz. Señor, dame vivir en la verdad. Padre de amor, haz que esta asamblea sea testigo valiente de la resurrección de tu Hijo y que vivan según tu palabra en el servicio y la humildad. Señor, dame vivir. Como decíamos ahora en la predicación, entendamos que la vida es vivirla en humildad, uno, ejemplo de Jesús, como servicio, dos, y que la cruz que encontramos, fracasos en la vida, nos ayuden a aterrizar en lo profundo de lo que es la verdad del hombre. Oremos al Señor. Señor, dame vivir en la verdad. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo, nuestro Señor. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Su carne es vida eterna, es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Este vino viene de la tierra, pronto santificado será. Su sangre salvación es la bebida verdadera. Quien no bebe de él no vivirá en él. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas. Oremos. Nuestro sacrificio sea para ti, Señor, una ofrenda pura, y a nosotros nos alcance la abundancia de tu misericordia.
Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu amado Hijo, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo nos congrega para el banquete de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el gran misterio de nuestra fe. Por eso, Padre bueno, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva, ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre, sobre esta ofrenda. Es Cristo que se ofrece con su cuerpo y sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de sencillez, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y fracasado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, que somos la comunidad de bautizados, sea un espacio para la verdad y el amor, la libertad, la justicia y la paz. Y todos encuentren en ella, en la Iglesia y en nosotros, un motivo para seguir creyendo, para seguir esperando. Padre, acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la vida plena cuando resuciten. Y terminado nuestro peregrinaje por este mundo, recíbenos en tu reino, donde esperamos gozar de la eterna plenitud de tu gloria. Allí en comunión con nuestra Madre, la Virgen María, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Somos criaturas, Él es Creador. Necesitamos humildad en la oración. Si uno no se siente necesitado de Dios, uno no busca a Dios. Solo el hambriento busca pan, el sediento busca bebida, y el necesitado de la vida nueva de Dios lo busca Él. Con estos sentimientos oremos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, a nuestros hogares, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y según tu promesa, danos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo te comunica su paz. Entrégala al hermano o a la hermana que tienes a tu lado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad,
Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Pero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez. Cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje, que transforme los corazones. Ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan. Ser amado y querido, respetado en verdad. Todo es bueno, en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó. Lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Señor, perdón si el halago cualquier comentario me haya movido a llevarle la gloria a mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. ¿De qué me vale alcanzar lo que quiera? Que me aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, que la acción de tu poder aumente en nosotros. Y alimentados con este divino sacramento, tu gracia nos disponga para recibir las promesas que contienen, por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradeciendo su audiencia, invitándolos a que sean misioneros digitales, que compartan con sus familias, con sus amigos, que este servicio gratuito, porque es absolutamente gratuito, nos mueve simplemente el amor de llevarles el Evangelio. Compártanlo, difúndanlos, de tal manera que estos mensajes del Evangelio puedan llegar a muchísimas personas. Tiene este servicio de la Eucaristía digital, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Algún día esperemos que lo podamos hacer todos los días, pero ahora hacemos un esfuerzo. Somos una pequeña productora, equipos de televisión de segunda mano, con sencillez, pero amor no nos falta para llevarles el mensaje a ustedes.
Reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y sus familias. Amén. La Virgen, nuestra Madre, les acompañe a todos. El timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial, oh María, Madre de Dios, oh María. Escucha mi voz de tus manos, enséñame a Dios. De tus manos, enséñame a Dios.